buenos días, un cordial saludo a quienes se conectan a esta hora con Canal 6 de Colcable Televisión y también a las personas que nos siguen en Comunidad al Día. Un abrazo gigante a las personas que están pendientes todos los martes y jueves a partir de las 8:30 de Comunidad al Día de nuestro programa. También un saludo muy cordial a las personas que se conectan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Canal 6, 6 el número seguido de Colcable, y desde allí usted puede seguir todas nuestras transmisiones de la programación que tiene el Canal 6 para usted. Bueno, el día de hoy tenemos información bastante importante de la localidad. Y vamos a iniciar contándoles que el comandante John Alexander Becerra, él es comandante de la localidad de San Cristóbal, específicamente de esta estación, pues están realizando un trabajo bastante importante en esta localidad para prevenir el hurto a personas, el hurto a casas, el hurto a automóviles. Específicamente comenzaron a trabajar frente a esto en el barrio Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal. Es un programa que están llevando a cabo que se llama Comando Abre Tus Puertas, donde el comandante de esta estación pues se traslada a los diferentes barrios de las localidades de San Cristóbal para reunirse con los presidentes, diversos presidentes de juntas de los barrios de esta localidad, y ellos le cuentan al policía qué es lo que está pasando en los barrios, cuáles son sus problemáticas, qué es lo que más los aquejan, y así poder trabajar de una mejor manera, trabajar de una manera mancomunada para prevenir el delito del hurto. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, tomen nota de lo que va a decir el mayor John Alexander Becerra, que le presten mucha atención. Él es comandante de la estación de policía de San Cristóbal, quien nos va a contar de qué se trata este programa. Veamos. En la localidad de San Cristóbal venimos realizando unas actividades de anticipación frente al delito, especialmente en lo que tiene que ver con el hurto en todas sus modalidades. Esta es nuestra prioridad en este momento. Venimos atacando este fenómeno del hurto en las horas, en los sitios donde tenemos identificado que se presenta con frecuencia el delito, con unos planes de anticipación, unos planes de disuasión. Y hemos podido de la misma manera dar unos resultados en lo que tiene que ver con capturas en flagrancia y recuperación de mercancía. Y hemos lanzado el programa Comando Abre Tus Puertas. El comando de estación de policía, el comandante de la estación, sale a los barrios con todo su portafolio de servicio institucional, y la idea es tener ese acercamiento para que la comunidad pueda poner en conocimiento las dificultades y así generar de esta manera estrategias mancomunadas con nuestros líderes comunales, con nuestros presidentes de junta de nuestros barrios, para poder contrarrestar los diferentes fenómenos delictivos que tengamos referenciados. Específicamente hemos venido aquí al sector del barrio Santa Rosa, teniendo en cuenta las dificultades que se venían presentando frente a los diferentes hechos delictivos. De esta manera venimos realizando una intervención. En primera instancia se hizo con la operacionalización de unas capturas que se realizaron, una estructura criminal que se dedicaba aquí a cometer diferentes delitos. De esta manera pudimos también empezar otras actividades que van de sostenimiento, como son la creación de frentes de seguridad, como son este tipo de reuniones con la comunidad, con nuestro programa de nuestros diferentes programas de prevención ciudadana. Vamos a empezar a trabajar en el Colegio Moravia también, con todos los temas de prevención frente al consumo y el entorno escolar. Entonces, de esta manera venimos garantizando y tratamos de mejorar los índices y los fenómenos delictivos acá, para que tenga la ciudadanía una mejor convivencia. Afortunadamente tuvimos en la convocatoria a varios presidentes de junta que nos acompañaron, vinieron a exponer sus inquietudes en temas de seguridad, a hacer algunas sugerencias también frente al tema del servicio de policía que tenemos acá en el sector. Tenemos unos apoyos, tenemos un grupo del CAI Móvil que está prestando servicios acá, y de esta manera pues podemos fortalecer un poco más los canales de comunicación para mejorar los entornos seguros acá en este sector. Vamos a realizar un tema interesante
intervención frente al Colegio Moravia. Eso es un acuerdo, un compromiso que quedó aquí con los presidentes de Junta. Vamos inmediatamente a tomar contacto con los directivos del colegio para ofrecer nuestro portafolio en lo que tiene que ver con prevención y mejorar el entorno escolar en las entradas, en los cambios de clase o al finalizar las jornadas, para que los estudiantes puedan llegar con tranquilidad y que no sean objeto de hurto, especialmente, que esta es nuestra máxima. Vamos a enfrentar el tema del hurto a persona, especialmente, que es lo que nos viene afectando en este sector. Vamos a proyectar otro sitio donde tenemos problemática. Muy seguramente vamos a ir hacia el sector del 20 de julio. Y vamos a estar por toda la localidad haciendo este ejercicio todas las semanas. El mensaje a todos los ciudadanos, a todos nuestros residentes y vecinos de la localidad de San Cristóbal, es a que confíen en las instituciones, a que se acerquen a la institución policial. Nosotros estamos llegando acá a los barrios, no necesariamente tienen que irnos a buscar ustedes allá a las instalaciones de la estación de policía, sino que nosotros estamos a través de estas actividades llegando a los barrios. La invitación a que se acerquen, a que dialoguen, interactúen, intercambiemos información, intercambiemos teléfonos, tengamos una comunicación muy fluida para poder mitigar y contrarrestar los fenómenos delictivos, para que haya una información más efectiva, para que haya una información más puntual de lo que se viene presentando y así poder mejorar. La página a denunciar es una página que está al acceso en la red. Fácilmente usted puede denunciar cualquier hecho delictivo que se esté presentando sin tener que trasladarse a las unidades de reacción inmediata. Usted lo puede hacer por internet a través de la página a denunciar. Tenemos también la línea 123 de la policía, la línea de emergencia, la línea 165 para denunciar cualquier tema de que tenga que ver con la extorsión o alguna situación de secuestro, que es nuestro vehículo de la policía. Allí también podemos hacerlo. Bueno, y es el programa Comando Abre Sus Puertas. Es un programa que está llevando a cabo la estación de policía de la localidad de San Cristóbal, y la invitación es para que todas las personas que residen en esta localidad pues estén prestos a que cuando el comandante llegue a su barrio, pues salgan, hablen con él, las juntas de acción comunal, lo que son los presidentes, los habitantes de cada barrio, para que le cuenten al comandante qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas, para que puedan trabajar mancomunadamente. Pero bueno, les comento que Comunidad al Día se trasladó a este barrio, Santa Rosa, y también pudimos hablar con Jorge Raúl Bermúdez. Él es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Moralba. Es un barrio que queda muy cerca al sector de Santa Rosa, en donde estábamos ubicados, y él nos comentó cuál fue el acuerdo con que quedaron con la policía, con el comandante. Pero vamos a ver. Pausa de comerciales. Ya regresamos. La invitación es para que usted no se despegue la señal de Canal 6 de Colcable Televisión. Ya volvemos. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección.
Máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Casabella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casabella TV. Casabella TV, lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Años hemos tenido el problema de inseguridad en el sentido de que atracan mucho. Pues ya con la policía hemos tratado de que esto se termine, pero es casi que imposible que suceda eso. Aquí llegaron unas comunidades afrodescendientes que, pues ellos por su necesidad de pronto que tienen de conseguir su dinero, pues han hecho de esto es un atracadero que nos tiene afectadas a todas las comunidades, no solamente al barrio Santa Rosa, sino al barrio Moralba, Continental, a Molinos de Cafán, Paseíto, Altos del Virrey, todos los barrios estamos afectados por esta situación. A las denuncias que han hecho los afectados, y ahorita pues esto es como un plan piloto desde el comandante de la cuarta estación, el coronel, para llegar a las comunidades, ser directos a las comunidades y que escuchen la problemática. Están también frente en el sector donde se está generando el problema, y pues también que esto sea un entorno de paz. O sea, que aquí hemos convivido con toda la gente y hemos convivido durante 30, 40 años, pues ¿por qué vienen ahorita unos afrodescendientes a afectarnos? Deberían era vivir en paz con nosotros, para no afectarnos a las comunidades, como nos tienen afectados a todos y amenazados, porque tienen miedo de que los amenacen. A mí ya me amenazaron unos afrodescendientes y pues por eso estoy dando la cara. Pues igual, si tienen que hacerme lo que me tengan que hacer, pues háganlo, porque de cualquier manera, si uno no da la cara, entonces no podemos tirar la piedra y esconder la mano. Necesitamos que todas las comunidades estén al frente de esto, para que ellos mismos se den de cuenta de que estamos unidos, porque si ellos ven que no hay unión, pues entonces por eso es que ellos hacen lo que hacen. ¿Y usted cree que con este piloto que se está implementando ahora, coronel de la Cristóbal, ¿cree que sí va a funcionar? Pues ojalá que funcione, porque pues la idea de esta vaina, de esta reunión o esta mesa de trabajo que se hizo, no es capturar a las personas, sino darles a conocer que tienen que vivir en comunidad, que tienen que vivir en paz con nosotros mismos, porque si nosotros no vivimos en comunidad con nosotros mismos, pues vamos a estar incómodos todos. Entonces la idea de esta vaina es que generemos paz para nuestro sector. Bueno, y ahí estábamos viendo a Jorge Raúl Bermúdez. Él es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Rosalba, y nos estaba comentando un poco Moralba, que era, él nos estaba comentando un poco cómo es la problemática en este sector. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, y porque tenemos invitados muy especiales el día de hoy en Comunidad al Día. Quiero saludar a William Arenas, referente de protección animal para la alcaldía local, para la alcaldía cuarta de Bogotá de San Cristóbal. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, gracias por
la invitación, muy bien. Enrique, ¿cómo está? Nélica, buenos días a nuestro invitado. Bien, ¿cómo está? Bueno, el día de hoy quiero contextualizar a los televidentes, se vienen dos eventos muy importantes de protección animal y pues vamos a hablar un poco con William Arenas, él nos va a contar qué trabajo se está realizando desde la alcaldía local frente a la protección animal. Buenos días a todos, muchas gracias, reitero, por la invitación. Pues bueno, desde la alcaldía local lo que se trata es fusionar las necesidades de la comunidad y llevarlas a la institución. Nosotros, como quiero aclarar a todos los televidentes, que la alcaldía como tal no tiene competencia en el tema animal. Todo se hace a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal, que es el IDEPIVA en este caso. Nosotros hacemos es elevar las necesidades de la comunidad y llevarlas a trasladarlas al IDEPIVA. Entonces, ¿qué hacemos con el instituto? Pues programamos jornadas de esterilización, brigadas médicas, vacunación, todo lo referente a protección y bienestar animal. También priorizamos en la línea 123 para casos de pacientes perros o gatos accidentados, politraumatizados, envenenados. Entonces lo que hacemos es trasladarlos y llevarlos al Instituto de Protección y Bienestar Animal, quien es la entidad territorial que tiene competencia sobre los animales. Bueno, William, hace unos días estuvieron por varias partes de diferentes localidades precisamente para la esterilización y las vacunas y eso. La gente me preguntaba, ¿por qué no hacen eso más seguido? Porque se ha presentado precisamente una congestión. Haga de cuenta como cuando usted va a solicitar una cita a una persona y tienen que prácticamente dormir esa noche para el otro día para que los puedan atender. Sí, claro, pues mire, tenemos que tener en cuenta que es un solo operador, es un solo instituto para 20 localidades de Bogotá. Entonces, lo que hacemos es a través del instituto y a través de los seguimientos de la comunidad, a través del Consejo de Protección y Bienestar Animal, priorizar los puntos críticos. Entonces, en los barrios que se presenta mayor población de perro callejero o de que tienen muy grandes cantidades de mascotas, pues lo que hacemos es priorizar esos puntos. La otra estrategia que planeamos desde el Consejo y con los integrantes del Instituto de Protección y Bienestar Animal es localizar puntos en los barrios que permitan abarcar a barrios cercanos. Entonces escogemos un punto, un parque, que no solamente beneficia al barrio en cuestión, sino que beneficia a barrios aledaños. ¿Cuáles son esos puntos críticos, William, que han hemos podido evidenciar en recorridos que hicimos durante la localidad, que la parte alta de la localidad, lo que es Juan Rey 1, Juan Rey 2, San Rafael Suroriental, Libertadores, Guacamayas, son los lugares que más presentan o evidencian presencia de perros y de mal manejo de disposición de basuras y problemática con palomas. Sí, esa es otra problemática que tenemos nosotros aquí en la localidad cuarta, porque los animales son muy bonitos, pero en el caso de las palomas, pues la verdad tenemos varias problemáticas precisamente aquí en los conjuntos, porque a veces la gente le bota la comida y donde le bota la comida las palomas se van amañando. Y usted sabe que las palomas tienen una cantidad de enfermedades que eso está perjudicando a la salud, más que todo en la parte de los colegios. Bueno, para eso se está trabajando de la mano con el instituto. Ellos tienen algo que se llama el programa ALAS o Distrito ALAS, en el cual se trata de concientizar, de culturizar a las personas en el manejo adecuado de esta especie, ya que ella vive con nosotros y lo ideal no es erradicarla, sino controlar su población y pues causar beneficios en ella. La alimentación extra que el humano le ofrece no es benéfica para ella, por el contrario genera unos problemas de salud en las palomas y eso incide en la salud pública. En este caso del manejo de las palomas, digamos, hay aparatos que pueden ahuyentarlas y mandarlas al sitio de ellos. No quiere decir de que las van a envenenar, porque hay unos casos por ahí que conozco, y no es envenenarlas, pero las palomas cuando se le van a echar comida en un sitio, pues ellas se amañan. Si ellas, usted sabe que ellas ponen en cualquier parte, hacen nido en cualquier parte, no es como un animal diferente, un animal volador que lo hacen en los árboles, pero estamos mirando que ellas hacen nido en cualquier parte, en las canales, en el tejado. Sí, es una característica de ellas que son fácilmente anidables en cualquier sitio que les permita hacer esto. Sí. Entonces, una de las recomendaciones para evitar esto precisamente es evitar lugares de nidificación, tapar las canales, tapar las entradas a los techos o lugares que ellas puedan tomar como sitios de nidificación. Bueno, esos programas que ustedes manejan en cabeza de la alcaldía local,
porque tenemos que contar a los televidentes que en la alcaldía local de San Cristóbal también existe un consejo para la protección y el bienestar animal, y pues están trabajando y ustedes están muy enfocados en la protección y el bienestar animal, en cuidar, bueno, en hacer los programas de esterilización, pero cuidado de perros callejeros. Quiero que le cuente a los televidentes en la localidad también si existen cifras o un índice de cuántos perros callejeros, si se puede llamar así, existen. Bueno, se hizo un estudio por parte de la Secretaría de Ambiente. Hacia el 2017 se llevaban contados entre perros y gatos más o menos 37 mil a 40 mil perros. Bastante y gatos callejeros. La población. Listo. Vuelvo y reitero a la audiencia que no es directamente una competencia de la alcaldía local de San Cristóbal. Las acciones que se toman frente a los animales de la localidad y más en los que están en estado de calle son a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal, quien es la autoridad territorial que se encarga, pues, del manejo de esto. Con los animales que están en estado de calle, como les explicaba, eliminarlos no es viable o recogerlos no es viable, ya que hacen parte del ambiente o del estado de la localidad. Entonces lo que hacemos es controlar su número, controlar su población. Esto se hace a través de programas, una iniciativa que se llama Brigada CES. Sí. CES quiere decir captura, esterilización y suelta, en los cuales el instituto, a través de requerimientos de la comunidad, se localizan grupos poblacionales de perros, sobre todo grandes, se procede a esterilizarlos, lo cual evita su reproducción y pues que aumente el número y que aumente la problemática. Bueno, Ahí de pronto al futuro más, como más seguido, porque es que la gente cuando hacen estas brigadas, pues la gente exige que sea como más seguido, porque yo creo que en este caso de este trabajo que hace esta protección animal es importantísimo, pero si lo van a hacer por ahí cada 5, cada 6 meses, lo que usted decía que abarca, por ejemplo, están en un sitio, por ejemplo, en La Victoria, pero abarca diferentes barrios circunvecinos. Pero a veces yo veo que cuando hacen estas brigadas muchísima gente y no alcanzan a cubrir el trabajo que llega a toda esa cantidad de animales. Pues bueno, ya actualmente el instituto cuenta con todos los días, todos los meses del año va a haber esterilizaciones. Okay. O sea, los 12 meses del año van a haber esterilizaciones. Las personas que no puedan adherirse al plan de esterilizaciones de la localidad o de los barrios pueden ir a cualquiera de las otras 20 localidades mientras cumplan los requisitos que exigen, que es pertenecer al estrato 1, 2 y 3, llevar un recibo público y es todo. Si no alcanzan aquí, pueden ir a cualquiera de las localidades. Normalmente estamos teniendo esterilizaciones con espacio de 5 días en los diferentes barrios de la localidad. Lo vamos a tener los 12 meses del año. Bueno, nosotros vamos a invitar a los televidentes a que sigan conectados con la señal de Canal 6 de Colcable Televisión, porque vamos a una pequeña pausa de comerciales, pero ya regresamos con más información aquí en Comunidad al Día. Canal 6, lo que tú quieres ver. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión, Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Casabella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casabella TV. Casabella TV, lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Minutico Chows les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos
Contamos con servicio de magia, payasos, personajes Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Shows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Shows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticoshows@hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. Comunidad al Día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana. Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad al Día. Hoy estamos tratando unos temas importantísimos de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Bueno, ¿cuáles son los otros sitios o a dónde están trabajando en este momento para el trabajo que están haciendo de toda esa parte de los animales? Pues bueno, en el marco del Consejo Local se han realizado visitas a 13 barrios de la localidad, en los cuales, ¿qué hacemos en estos recorridos? Evidenciamos la presencia de animal en condición de calle, perro, gato, evidenciamos la disposición de residuos sólidos o basuras y la presencia de palomas. Hemos encontrado que solamente en 4 de los barrios que hemos visitado, de los 13, presentan esta problemática. Bueno, la parte de palomas es un tema muy importante porque pues en el trabajo mío hacemos ese mantenimiento de ahuyentar las palomas, pero lo que estamos hablando la gente no es de echarles de pronto envenenarlas, porque vemos en unos sitios que le echan en la comida, le aplican veneno a las palomas y eso no se debe hacer. En el caso, por ejemplo, de los animales de la calle, en el caso de los perros, que son, digamos, que no tienen dueño, ¿cómo hacen ustedes, digamos, para prestar este servicio? Pues como les explicaba, lo que hacemos a través de programas de captura, esterilización y suelta, lo que hacemos es eso, capturarlos, se esterilizan, se evita la sobrepoblación y el animal vuelve al ambiente. ¿Listo? Dependiendo si es un animal que está en mala condición, pues entonces ya se trabaja de la mano con el instituto para que este sea retirado y revisado por los profesionales de medicina veterinaria de estos y pues sea rehabilitado para conseguir un hogar. Bueno, ¿existe un cronograma como tal de esterilización en donde ustedes van y visitan diferentes barrios de la localidad de San Cristóbal? Y pues es una información muy importante para todos los televidentes, para quienes nos están viendo en estos momentos, para que apunten la fecha del día en que van a estar en su sector y pues también para que apunten qué requisitos deben cumplir para asistir. Tenemos que decir que es totalmente gratis este servicio, ¿verdad? Entonces quiero que le cuente a los televidentes cuál es el cronograma que tienen, qué beneficios pueden adquirir y cuáles son los requisitos que deben de cumplir. Listo, la próxima jornada de esterilización, en este momento nos encontramos en esterilizaciones, valga la redundancia, en el barrio Montebello, y la próxima sesión de esterilizaciones va a ser en el barrio El Triunfo el día 27 de agosto. Los requisitos son muy sencillos, solo se requiere que lleven un recibo de servicio público que corrobore que usted vive en el estrato 1, 2 y 3 y que la mascota tenga 12 horas de ayuno de alimento. ¿Cuántos días van a estar en este barrio, El Triunfo? Solamente un solo día. ¿Un solo día? Es un solo día en el cual se hacen 150, 152 esterilizaciones. ¿En qué horarios? ¿Qué horarios manejan? Normalmente, pues,
hay que madrugar, es algo que hay que madrugar, ya que pues, la afluencia de personas es bastante amplia. Entonces, si pueden estar sobre las 4 o 5 de la mañana. Pero no dormir ahí en haciendo ese sitio. Filo, no, dormir no, pero sí. Pero sí haciendo fila pues, para sí, poder sí. lograr un cupo y que lo esterilicen. Pero les reitero, si no alcanzan y pueden ir a otra localidad de las 20 que tiene Bogotá con su recibo de su casa en estrato 1, 2 y 3 con las mismas características, la mascota puede ser esterilizada sin ningún problema. Repitamos la fecha, el día de la... El día 22, o sea, el día de hoy nos encontramos en este momento en el barrio Montebello, en el barrio, sí, ya les triunfo. Oh, fuck. Es que bueno, ellos tenemos que recordar que todos los días están en diferentes puntos sí. de la localidad de San Cristóbal. Entonces es para que la gente se programe. Tal vez si nos están viendo el día de hoy, ¿están en qué barrio? En el barrio Los Libertadores. En y el barrio día Los Libertadores. 27 nos vamos a encontrar en el barrio El Triunfo. Pero hoy hasta qué horas van a estar en el barrio Los Libertadores para las personas pues, que están allí. Normalmente ellos están hasta pasadas las 2 de la tarde, pero ya en ese momento se entregan los perritos o gatitos esterilizados. Ya no se atienden o no se reciben para esterilizaciones. Bueno, además de este programa de esterilizaciones que manejan, existe en Bogotá y hemos escuchado problemáticas como lo es cuando envenenan a los perros, a los gatos. No sé si tal vez usted tenga conocimiento de si en la localidad de San Cristóbal pues se han encontrado con esa problemática que es una problemática muy pues fuerte. Pues realmente se presenta, pero en un menor número. La problemática que más se presenta con animal de calle aquí es el animal que es atropellado por automóvil. Es maltratado. Y bueno, ¿cómo ustedes manejan esa problemática? ¿Cómo ustedes Muy buena pregunta. Hay varias líneas de atención para sí. estos casos. En el dado caso de maltrato en flagrancia, ¿a qué me refiero con esto? Que usted esté observando que una persona está maltratando a un animal, usted puede hacer el reporte a través del CAIGO, a través de la SURIS, o puede hacerlo a través de la línea 123. En el dado caso de que sea una mascota que fue atropellada y que sea un animal en condición de calle, o sea, que no tiene dolientes, también puede hacer el reporte a través de la línea 123, a través del sistema de emergencias veterinarias del Instituto de Protección y Bienestar Animal, y ellos se encargan pues de llevarse a la mascota y pues que ésta reciba el tratamiento que requiere. Lo que se requiere en estos casos es que la persona que hace el reporte esté con ellos ahí o esté con la mascota ahí mientras ésta es retirada del lugar para que hay una evidencia o una trazabilidad de la gestión que se hace, pues sepa que se llevan a la ¿Y la asistencia es rápida en ese momento? O Como cuando hay un accidente de una persona, entonces llega la ambulancia a las 3 horas. Como les explicaba, pues es un instituto joven, con muchas ganas de trabajar, con mucha disposición de adoptar la política pública, pero al ser joven y al no tener una gran disposición de recursos, pues la atención no es inmediata. Uh-huh. Somos 20 localidades, solamente cuentan con 2 ambulancias, entonces pues la atención a veces se demora un poco, pero se hace, y lo importante es que se trabaja para los animales y que el animal es retirado y pues que recibe la atención adecuada. Bueno, pues esperar que este servicio pues siga funcionando bien. Recuerden que en la próxima semana es ahí en El Triunfo, porque hay muchos barrios y tenemos en esa parte mucho mascotas que son también como abandonadas, y entonces ahí van a ir de Villa El Cerro, del barrio La Gloria, Santa Rita, Canadá Guira. Entonces es un sitio ahí que queda el barrio ahí al lado, en el barrio. Lo único que se les pide es que madruguen un poquito. Madrugar. Sí. Bueno, y también la importancia de la adopción. No sé si en los programas que ustedes realizan también hay un programa especial de adopción. Pues bueno, la alcaldía como tal no tiene un programa de adopción dispuesto, pero el instituto tiene, en este momento van a tener un evento que se llama el Tour de la Adopción, que lo hacen en diferentes parques de la localidad. También a través del Consejo de Protección y Bienestar Animal, con algunas de las proteccionistas que trabajan para en este tema, también se promueve la adopción. Por medio del consejo existe la posibilidad de que personas que tal vez sean amantes a los animales puedan poner un granito de arena por mejorarle la calidad de vida a ellos. Pues eso apuntamos, estamos trabajando en eso, aún no tenemos como una línea o una directriz para eso, pero estamos en eso. Lo ideal es que seguir trabajando de la mano con proteccionistas o personas interesadas en el tema animal.
No, y es importante, digamos, el trabajo que están haciendo, porque anteriormente era solamente ese barrio, esa localidad, pero ahora, como lo dicen ustedes, si están en otras localidades también sirve, digamos, para que trasladen, porque en todos los barrios, en todas las localidades no tienen la misma cantidad de... Exacto, de, no tienen la misma afluencia de mascotas para esterilizar, y pues podemos aprovechar estos cupos. Y también algo importante, Enrique, es la sensibilización pues ante la comunidad. No sé si usted nos pueda comentar si han realizado tal vez trabajo con la comunidad, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con la sensibilización de cuidar a los perros callejeros, sensibilización ante el maltrato y todas estas cosas que se dan. Bueno, a través del Consejo de Protección y Bienestar Animal de la localidad de San Cristóbal y de la mano con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, se realizan charlas en los diferentes barrios acerca del cuidado y la tenencia responsable de mascotas. Es lo que se está adelantando, concientizar a la gente de cómo es el manejo de las excretas, cómo debe llevar el perro que es de una raza potencialmente peligrosa. Ese tipo de sensibilizaciones se realizan por lo menos una vez al mes. Sí, porque hay un problema también álgido, y es lo que usted ha hablado ahora de la recolección de las excretas de las mascotas. En todo lado se ve, es un problema bastante grande. Sí, es un problema que es de más que cultural, entonces estamos trabajando fuertemente eso, ya que esta es una situación que genera otros conflictos de tenencia adecuada de mascotas, pues muchas veces estos se presentan dentro de unidades de propiedad horizontal, en que la gente no está dispuesta pues a limpiar o a tolerar este tipo de situaciones. Bueno, hay otra esta de la persona que, o las personas que quieran, digamos, solicitar este servicio por intermedio de la Junta de Acción Comunal, o lo pueden hacer a través de la Junta de Acción Comunal, o simplemente escribiendo a la alcaldía, y yo como referente me encargo de comunicarme con ellos y de programar una charla de sensibilización. Bueno, eso es toda la parte de la mascota, porque hay personas que compran una mascota pequeñita, como todo lo pequeñito es bonito, entonces van creciendo, entonces le dicen que este es tal raza, entonces el momento de que el cliente ya no le gusta, entonces la botan a la calle, porque se han visto casos, ¿cierto? Sí, esa es otra cosa que hemos podido evidenciar. Muchos de los perros y gatos que podemos ver en nuestros recorridos a través de los diferentes barrios de la localidad cuentan con casa, solo que la persona, ya el perro creció mucho, ya no lo quiere dentro, entonces, y eso comienza a ahondar en la reproducción exacerbada de perros y gatos en animal feral, y el animal maltratado, el animal atropellado, y todo esto aumenta la problemática. Tenemos que ser conscientes que un perro o un gato o cualquier tipo de mascota considerada como mascota es para toda la vida, es una responsabilidad de nosotros para toda la vida. Entonces, hace parte de la familia. Hace parte del núcleo familiar, y pues que requiere cuidados y que requiere intervención médica y que requiere diferentes situaciones para estar bien y mejorar su calidad de vida. William, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Comunidad al Día. Por supuesto, vamos a seguir tratando este tema, porque hay dos invitaciones muy importantes que nos va a hacer en unos minutos Marta Mora. Ella es presidente del Consejo de Protección y Bienestar Animal de la localidad de San Cristóbal. La invitación es para que usted no se despegue la señal de Canal 6 de Colcable Televisión y aliste su agenda y apunte la fecha y el lugar en donde se van a realizar estas dos invitaciones que va a ser la presidenta de este consejo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a una pausa de comerciales y agradecerle a William por su tiempo y disposición, y pues lo esperamos acá de nuevo en Comunidad al Día para seguir tratando estos temas. Gracias a ustedes por invitarme. Por venir. Y que tengan un excelente día. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Thank you.
Comunidad al Día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana. Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del 7 Almuerzos y de acá del Chicanero. Es que papá les habla el Chicanero de Jerogüeda Quindío, un tipo que tiene mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topan? Les habla su gran amigo y comediante El 7 Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. El poder de los motores. Aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing, próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor, Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Todas las personas que se conectan con nosotros por medio de la señal de Canal 6 de Colcable Televisión, las personas que están pendientes de la información. El día de hoy estamos hablando de un tema bastante interesante y pues como ya lo hemos mencionado antes de la pausa comercial, en estos momentos nos acompaña Marta Mora, ella es presidenta del Consejo de Protección y Bienestar Animal de la localidad de San Cristóbal, y quiero darle la bienvenida a Comunidad al Día. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos una llamadita que tal vez tendrá que atender la Marta, entonces vamos a darle paso. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿con Gary? ¿De qué parte de Bogotá se comunica? De la localidad de la ciudad. ¿Cuál es su pregunta, su duda o su opinión? Es que día anterior, hace aproximadamente casi un mes y medio, pues yo tenía un perro, una perrita que me la regalaron, o sea, la tenía hace 3 años. Entonces yo, pues, era, fue mamá, ¿sí? Sí. Y pues yo la fui a tener en mi casa y la dejé en la casa de una amiga. Y la cosa es que nunca había discusión y eso, y pues ella me dejó con los perritos a la calle con la perra también a la calle, me la abandonó. Muchas gracias por comunicarse con Comunidad al Día. Y pues, Marta, ¿qué respuesta tenemos frente a esta problemática del televidente? A ver, lo que entiendo es que dice que tenían una perrita que sí tuvo cría y la abandonaron en la calle. Sí, sí, lo que entiendo. Pues ahí tendría que hacer parte muchísimo la comunidad.
si la perra tiene los bebés recién nacidos, puede dirigirse por medio de comunicación escrita al Instituto de Protección y Bienestar Animal, al correo proteccionanimal@alcaldiabogota.gob.co y allí poner en conocimiento la situación. También si el animal está en calle con sus crías, puede llamar al 123 porque es una urgencia, si esos bebés están en la calle, están en peligro de muerte, entonces esa es una de las situaciones que puede atender el instituto por intermedio de la llamada al 123, pero que por favor llamen varias veces, varias diferentes personas. Cuando nos piden el número erradicado de esa llamada, es nuestra línea telefónica de la cual hicimos la llamada. Si yo llamo de mi teléfono celular o fijo, ese es el número erradicado sí. que cuenta, y entonces pues debemos llamar de diferentes números y estar muy, muy atentos a la situación, estar pendientes cuando ya nos dicen que van a venir, estar pendientes de que el animal esté en su sitio, en el mismo sitio, porque se presenta muchas veces que llegan las denuncias y cuando llega la ayuda, ya los animales no están. Entonces se pierde la posibilidad de ayudar a los animales, a estos que estaban en esa situación, y de atender a otros también porque se perdió, y dadas las circunstancias que solamente hay dos ambulancias, pues entonces es muy importante que sea un compromiso nuestro cuando colocamos una queja, estar pendiente del animal. Bueno, esta es la respuesta para nuestro televidente y agradecerle por comunicarse con Comunidad al Día. Y pues la línea directa sigue abierta, 329-7889, para que usted se comunique con nosotros. Marta, el día de hoy tiene unas invitaciones, un cronograma bastante interesante para que usted se agende desde ya. Quiero que le cuente a los televidentes de qué se trata, cuáles son las invitaciones que tiene, porque son varias. Uh-huh. Afortunadamente... hemos venido trabajando con un buen consejo, sí. Que el consejo está compuesto por entidades y comunidad. Entonces, de la mano, pues es más fácil trabajar. Así que una de las actividades que hay, pero no, esta no es por parte del consejo, es de cuenta del Instituto de Protección y Bienestar Animal, es una reunión que vamos a tener el 28 a las 4 de la tarde en el auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, Avenida Primero de Mayo, 140 Sur. Estamos invitadas 5 localidades, las de la Supercentro Oriente, pero pueden llegar de cualquier parte. Esta reunión lo que tratamos es de identificar puntos críticos en cuanto a cantidad de animales que necesiten atención para esterilización. Para el grupo de CES, captura, esteriliza y suelta, aunque esta última vez no la llevamos tan, porque si en esa captura encontramos que el animal se le puede ubicar hogar, se le ubica hogar. Entonces, bien importante que asistamos, bien importante que participemos, dando a conocer esos puntos críticos de los que todos nos quejamos. Decimos, sí, en tal sitio hay una cantidad de perros que nadie les pone cuidado, o gatos que hay en algún sitio, en algún tejado. Esa es la oportunidad para que nosotros pongamos en conocimiento de las entidades eso. Y pues se hace primero un recorrido previo, después de que se reciben las inquietudes de la comunidad, se hace un recorrido, se hace una visita previa para mirar el estado, cuál sería la forma de captura, mirar posibles hogares de paso donde podamos tener estos animalitos hasta la esterilización, y luego unos 2 días para por el posoperatorio. Entonces es un trabajo que vamos muy, muy de la mano, sí, es una comunidad y entidades, sí, y muy, muy importante que estemos ahí, que nos apropiemos de esos espacios. Muy importante que aprendamos a sensibilizarnos y no solo a quejarnos. Qué pena por el llamado de atención, pero a veces hablamos, nos quejamos, pero no actuamos. Entonces es la forma, es lo que tenemos en este momento para hacerlo. Es poner un granito de arena, ¿verdad? Entonces la invitación es para el 28 de agosto.
4 de la tarde, auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, Avenida Primero de Mayo, 140 Sur. Todos bienvenidos, todos y todas bienvenidos. Así es, bueno, y también tengo entendido que se va a realizar una velatón. Ah, sí, el hace en el 2012, el 31 de mayo, se quemaron unos animalitos en el barrio Montebello. Todavía no está clara la situación, estaban con unos habitantes de calle y se quemaron dos perritos, Hubo en ese momento muchas protestas de animalistas y, sí. Y esto, bueno. En fin, que aunque no es la fecha de conmemoración ahorita, vamos a realizar una velatón para recordar el hecho, para recordar y sensibilizar frente al tema de amor por el nuestro animal de compañía, en este caso el perro. Esto va a ser el 31 de agosto a las 5 de la tarde, en el mismo sitio donde ocurrió el hecho, es en el barrio Montebello, calle 24A con carrera segunda A. Eso sí, cuando llega uno al pasa el semáforo en Montebello, llega al costado izquierdo y va subiendo, ahí en la esquinita está el sitio. Ahí nos vamos a encontrar, todos bienvenidos con su velita y que sea un espacio para además conocernos y reconocernos más. Así es, bueno, ¿y qué más programación existe frente a este tema tan importante de la protección y bienestar animal? Bueno, también por cuenta del IDEPAC y por solicitud de muchísimas compañeras y compañeros animalistas que querían una capacitación frente al tema animalista que tiene varios componentes, una muy importante, la ruta de denuncia, donde dirigen, bueno, estas cosas. Entonces el IDEPAC nos va a dictar una capacitación que tiene una duración entre 12 y 16 horas divididas en 4 días. Para eso se están recibiendo las inscripciones al correo electrónico, permítame, sí. N de Nene Morales, arroba participación bogotá.gob.co. Allí nos van a recibir nuestras inscripciones, no hay límites de edad, pueden ir niños también. Debemos comprometernos a llevar varias personitas porque nos van a dar certificación y para ello necesitamos terminar el curso con mínimo 25 personas, asistiendo al 80% de la capacitación. Bueno, entonces extendemos estas importantes invitaciones para todas las personas que residen en la localidad de San Cristóbal, o también pueden ser personas que estén en otras localidades, que se quieran acercar a la localidad de San Cristóbal, hacer parte de estos importantes eventos, pues bienvenidos sean. Y quiero agradecerle a la señora Marta por acompañarnos el día de hoy y con el compromiso de que por favor vuelva a las instalaciones de Comunidad del Día. Hay mucho tema que hablar referente a lo que es protección y bienestar animal, el trabajo que se ha realizando desde el Consejo Local aquí en la localidad de San Cristóbal. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto y pues quisiera que antes de despedirnos realice otra vez las invitaciones, recordar fechas rápido y lo que es fecha y horario. Bueno, la reunión de CES es el 28 de agosto, 4 p.m. Alcaldía Local de San Cristóbal. La velatón 31 de octubre de agosto en barrio Montebello. Y la capacitación pues se pueden ir inscribiendo para el tema. Bueno, señora Marta, muchísimas gracias y Enrique, gracias Marta, por acompañarnos. Muchas gracias, Angélica. Marta, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nuevamente gracias y todos bienvenidos. Bueno, gracias a usted por socializar estos importantes eventos que se van a llevar a cabo en la localidad de San Cristóbal. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con Comunidad al Día por nuestro cable operador y por las redes sociales. Hoy terminamos con esto y pues nos vemos el martes a partir de las 8:30 de la mañana. La invitación es para que usted no se despegue de la programación de Canal 6 de Colcable Televisión. Chao, chao.